Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzimy Daniego Quintanę. Hello! Cheers! Hello. Yeah. Cheers. Dawaj. Twoim najlepszym kolegą z drużyny jest Alex, tak? Pomaga ci w wielu czynnościach. Que digo que mi adaptación aquí ha sido en gran parte por la ayuda de Alex y su familia. Yo paso mucho tiempo con ellos y me ayudan en todo lo que pueden. O sea, estoy muy contento aquí, estoy muy contento de que ellos estén aquí conmigo y espero que se queden. Tak, Alex, jako twój kolega. Często z nim przebywasz u niego w domu i z tego co wiem, to twoje podbicie pod okiem to też jest chyba wina Gaspara albo Vincente, tak? Sí, sí, fue jugando con ellos y la verdad que al principio no pensé que fuera a durarme una semana el ojo así, de esta manera. ¿A jak to się stało? Pues jugando con ellos, Gaspar me quitó la almohada del sofá y yo fui a apoyar la cabeza y me dio un golpe muy fuerte. En el momento me dolió muchísimo, pero no pensé que fuera a ser para tanto. Większość swojego wolnego czasu spędzasz razem z Aleksem, tak? Chodzicie, nie wiem, do kina, coś zjeść, czy raczej siedzicie w domu? Yo, o sea, cuando estoy solo aquí en casa, lo primero que hago es llamarlo a él y vamos, hacemos de todo, ¿no? Estoy con él en su casa con su familia, vamos al restaurante, también hemos ido al cine, o sea, vamos de compras, nos vamos a Varsovia, hace dos semanas nos fuimos a Londres, o sea, cualquier cosa, no es el plan que hagamos, sino más bien estar con ellos y tener compañía. A czy, Dani, czy zdarzyło ci się spotkać kogoś, kto rozmawia po hiszpańsku prócz Alexa? Sí, últimamente he conocido a varios españoles que están aquí estudiando y hoy mismo creo que voy a encontrarme con ellos porque siempre es bueno, ¿no?, tener gente de tu país que pueda ayudarte y yo siempre que puedo, pues tengo encuentros con ellos. Zacząłeś uczyć się języka polskiego w homeschool i widziałem, jak z George'em śpiewaliście piosenkę Jak się masz. Sí, estamos yendo a clase y la verdad que el polaco es muy difícil, pero yo creo que poco a poco iremos aprendiendo. Y como anécdota tenemos el vídeo ese que grabamos George y yo, que bueno, que parece que tuvo mucho éxito porque mucha gente me lo ha dicho. ¿Znasz już jakieś polskie słowa, tak? Czy się dogadasz w sklepie, na przykład kupując bułki rano na śniadanie? Y por supuesto, ¿no? Hay palabras. Lo que no sé es mantener una conversación con una persona, pero palabras, yo voy al restaurante solo, no tengo ningún problema. Incluso voy al supermercado, todo. Realmente hago casi todas las cosas solo, lo que pasa es que no puedo mantener una conversación muy larga con una persona porque no sé hacer frases, hilvanar frases. Dani, a jaka jest różnica pomiędzy ligą hiszpańską, trzecią hiszpańską, a polską? Que no hay gran diferencia entre esas dos ligas, ¿no? Se basan mucho en el aspecto físico los dos y no hay tanta diferencia. Yo creo que me he adaptado rápido y yo creo que el éxito mío ha sido que me he adaptado rápido al estilo de juego aquí en Polonia. Dani, ostatnio strzeliłeś dość piękną bramkę, tak? Nie to, że widowiskowo, zrobiłeś po prostu z obrońców Śląska i bramkarza, no nie chcę nazywać tego brzydko, no pośmiewisko, tak? Ośmieszyłeś ich w jednym zdaniu. I twoja bramka pojawiła się w hiszpańskiej marce. To jest dla ciebie duże wyróżnienie. Que bueno, en el partido realmente no piensas lo que vas a hacer, simplemente me salió. Y con respecto a lo del periódico en España, pues bueno, uno se alegra de que los periódicos más importantes de allí pues se acuerden de la gente que jugamos lejos y la verdad que estoy muy orgulloso. Dani, twoim ulubionym, tak, twoją drużyną, w której chciałbyś zagrać w Hiszpanii jest? Yo soy aficionado del Real Madrid. No. Y bueno, simpatizo con ellos. La verdad que el estilo de juego me gusta más de otros equipos, pero desde,
desde pequeño soy de ese equipo y ya no puedo cambiar. ¿Dues quieres una mecho real? No, bueno, he estado en un juego de Real, pero no en el Estadio Santiago Bernabéu, que creo que lo iré a visitar estas Navidades seguramente. ¿Miałeś okazję spróbować polskiej kuchni? ¿Es lepsza od hiszpańskiej czy na równi? Que sí que la he probado, pero sinceramente me quedo con la comida española. O sea, no con la comida española, sino con la dieta mediterránea. O sea, prefiero, pero que no, que solo la prefiero. También me gusta la comida polaca, pero me quedo con la española. Co szczególnie z tak polskich potraw, nie wiem, jadłeś pierogi bądź bigos? Pierogi, yeah. Que me gusta el periodo ese, me gusta mucho. Y después he comido otras cosas, pero no recuerdo los nombres. Dani, jak idziesz tak po mieście, tak? Masz jakieś ulubione w ogóle miejsce do zwiedzania? Me gusta mucho el centro de la ciudad, me parece que tiene encanto y yo creo que es la parte más favorita de la ciudad. A jeżeli tam już tak chodzisz po rynku, po centrum, ludzie rozpoznają cię, podchodzą, proszą, autograf, zdjęcie? Sí, alguna vez he tenido a alguna persona que me ha pedido un autógrafo, una foto y no tengo ningún problema en darle el gusto. Sí que es verdad que soy un poco tímido en esas situaciones y no me gustan mucho. Tak mówisz, jesteś nieśmiały. A jak się czujesz jako lider zespołu naszego? No bo jesteś tam, tak w tym momencie gwiazdą, też no, gwiazdą ligi. Jesteś na okładkach każdej gazet. Jak się z tym czujesz, tak? Nie czujesz żadnej presji? Sinceramente no me siento estrella ni líder del equipo, no. Es muy complicado para mí porque no me puedo comunicar con mis compañeros todo lo que quisiera. Entonces creo que no hay un líder claro en el equipo desde que Frankowski se fue. Pero bueno, que siento que mis compañeros confían mucho en mí y eso me gusta, ¿no? A quien no le gusta. Dzisiaj przed nagraniem byłeś w klubie, tak? Rozmawiałeś z prezesem, nie wiem, być może polecałeś swoich kolegów z drużyny z Hiszpanii. Sí, por supuesto, ¿no? De verdad que hay muchos jugadores en la tercera división de España que podrían jugar perfectamente aquí y les recomiendo, es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo porque para mí ha sido fantástica. Czy któryś tak z twoich kolegów z byłej drużyny wypytywali cię o polską ligę sami, tak dzwonili, pytali o cokolwiek? Mis amigos personales cuelgan vídeos en Facebook sobre mí, ahora se preocupan de cómo está la liga polaca, de cómo va Jagiellonia. Sí, porque son amigos míos, entonces sí, la verdad que al yo venir aquí he creado un poquito de afición en España. Dobra, Dani, no, dziękuję ci tak za dzisiejsze spotkanie, wiem, że po mieszkaniu nie chcesz oprowadzić, bo nie posprzątałeś, nie zdążyłeś na czas, dlatego dziękuję ci za poświęcony czas i powodzenia, tak? Dziękuję. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.